All right, Fed fans, good evening and welcome to the Derby Room here in Pomona, California, USA, where tonight Marv Nation Promotions, in association with Garcia Boxing, Classy Talento Boxeo, and TM Boxing, proudly presents Box Fest Round 40. We want to welcome those that are watching this live on the Marv Nation TV app. All of tonight's bouts are sponsored by Everlast, Greatness is Within, Bravo Staffing, and Will DeBoer Law. All of tonight's bouts are sanctioned by the California State Athletic Commission. Your chair is Peter Villegas. Your executive officer is Andy Foster. Physicians at ringside are Alejandro Ramirez and Robert Guelas. The timekeeper in charge of the bell tonight is Hall of Famer Mike North. The first bout of the evening is going to be an 8-rounder in the super middleweight division. Making his way to the ring first, fighting out of the blue corner. Joining us de Gomez Palacio, Sonora, Mexico. Please welcome Daniel Echeverria. Precisamente el tocado Daniel Echeverria será el primero en subir al cuadrilátero. Esta noche aquí en Pomona, California, en el Derby Room de Pomona, California, vendrá al cuadrilátero el mexicano Daniel El Tocado Echeverría, el hombre de Gómez Palacio Durango. Ya les platicaremos de los rivales que ha tenido el tocado Daniel Echeverría. Y ahí va a subir a la esquina azul directamente Daniel, y le piden que suba desde el otro lado. Así que Daniel Echeverría, el tocado, ya está sobre el cuadrilátero con el corongo verde, blanco y rojo. Y él escogió esta canción para subir al cuadrilátero. Trae con la sangre caliente, dice el tocado Echeverría. And now making his way to the ring, fighting out of the red corner, joining us from Taraz, Kazakhstan. Please welcome Abilkhan Amankul. Abilkhan Amankul, ponga mucha atención, de verdad muchísima, en el poderío de este kazajo Amankul, un boxeador muy pero muy completo en el terreno amateur, y que es de los boxeadores firmados por Clase y Talento de Eddie Reynoso. Subirá con los guantes No Boxing No Life en color naranja. Venga con el anuncio oficial. Hi fans, once again this is an 8-rounder in the super middleweight division. This bout is brought to you in association with Clase y Talento Boxeo. Your judges at ringside are Pam Hayashida, Fernando Villarreal, and Sergio Caiz. When the bell rings, in charge is Rudy Barragan. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's wearing the colors of Mexico, red, green, and white. He officially weighed in at 171.5 pounds. He is a 32-fight veteran with 21 victories, 11 defeats, 18 wins, coming by way of knockout. Lazio, Sonora, Mexico. Please welcome Daniel Tocado Echeverría. And his opponent fighting out of the red corner. He's wearing black trim with silver. He officially weighed in at 170 pounds even. He is undefeated in the ring. 2 victories, no defeats. Both wins coming by way of knockout from Taraz, Kazakhstan. Please welcome Abilkhan Amankul. Aquí está el invicto
Now get final instructions as the referee in charge, Rudy Barragán. Firmado por clase y talento de Eddie Reynoso. Por cierto, ya está el... Ya les di las instrucciones, ok? I've given you instructions already. Fight fair, fight clean. Defend each other. Protect yourselves at all times. And obey my commands, ok, guys? There we go. Vamos a ver a jovencito Amalcul de Kazajistán enfrentando a Daniel el Tocado Echeverría. El de clase y talento con guantes, no boxing, no life, Amalcul. El de Kazajistán con mucho poderío enfrentar a un tipo como Daniel el Tocado Echeverría de Gómez Palacio Durango. Camina hacia atrás. El Tocado lanza el jab de mano derecha ante el zurdo Amalcul, que simplemente aguanta los primeros embates de el Tocado Daniel Echeverría. Ya vea entonces el kazajo con la mano derecha, teniendo el ritmo en su poder y dejando llegar por parte del mexicano de clase y talento, con buenos movimientos de cintura por parte de Amalcul. Lanza el jab y lo asesta perfecto sobre el rostro de el Tocado Daniel Echeverría. Hoy cruza con la mano izquierda con mucho poderío Amalcul. A Vilken Amalcul. Ahora el jab lo pone justo en la zona abdominal, donde el Tocado Echeverría simplemente tiene que ir hacia atrás ante el embate de Amalcul. El kazajo zurdo vuelve a castigar con la mano izquierda. Primero arriba y después abajo. Y ahora vuelve con el rayo de mano izquierda arriba sobre la humanidad de el mexicano Daniel Tocado Echeverría. Otra vez hace daño. El Tocado tiene que ir hacia atrás después de ser castigado justo en el plexo solar. Ahí vino el castigo del kazajo. Vean el buen movimiento de cintura y después cómo lanza la mano derecha en forma de jab. Y otra vez el castigo con la mano izquierda. El Tocado Echeverría ha hecho poco daño sobre la humanidad de Amalcul. Rompe la cintura muy bien, la quiebra bonito y entra por abajo. Y después, por suerte para el Tocado, ese bombazo de mano izquierda no llega a ninguna zona, pero nos muestra con estos gestos boxísticos a Amalcul, que está en otra liga, en otra situación boxística. Se le ve de verdad un gran trabajo a este kazajo, vestiendo en negro y dorado, en negro y plata. Del otro lado, con los colores patrios, verde, blanco y rojo, el Tocado Daniel Echeverría, que se estará acabando aquí 10 segundos de hacia abajo para terminar el primer episodio, donde el castigo ha sido poco en favor del kazajo, pero el más efectivo de todos. Así que regresa Amalcul a su esquina para ser atendido por Calicán Aldrashov. Cuando ya se anuncia el segundo round sobre el cuadrilátero, mientras que el Tocado Daniel Echeverría es siendo atendido por Alejandro Alarcón en la esquina. Fuera seconds, ya están ambos boxeadores de pie. El tercero sobre la superficie lo llama a combate. Segundo episodio de esta historia entre México y Kazajistán. El kazajo Vilken Amalcul. ¡Pow! Con la mano izquierda, un auténtico rayo que cae
sobre la humanidad del tocado Echeverría, que se sonríe, pero de verdad cayó un auténtico rayo desde Kazajistán. El tocado que se pone de pie rápidamente, no sé si eso le convino. Ya soltó todo el arsenal, todo el poderío a Mankul. ¡Pau! Vuelve a hacer daño con la mano izquierda. Le voltea la cara al tocado Daniel Echeverría. El mexicano tiene que invertir rápido en golpear y después abraza y amarra para no ser castigado ante el kazajo Amankul, que quiere mantener el invicto. Tiene apenas 2 peleas ganadas, pero vaya ojo de Eddie Reynoso, se ve que entró ese golpe también con mucho poderío. Otra vez el gancho al hígado. Ahora el castigo abajo por parte de kazajo. Echeverría trata de enderezar el camino, pero en cuanto tira combinaciones largas, tiene la respuesta de Amankul. Y es donde vienen los problemas. Otra vez la mano izquierda. Ese gancho de mano izquierda que tiene muy bien puesto Amankul. Y el tocado dice, venga, sí voy. Está listo el tocado Daniel Echeverría, pero han entrado todos los bombazos de Amankul y vuelve a tomar por sorpresa el mexicano con ese gancho izquierdo corto, seco, sólido. Se va la lona el tocado Echeverría. Me parece que esto, damas y caballeros, ya se acabó. Increíble, destacadísima actuación de Amankul, hábil Can Amankul. De verdad, rápido, contundente, con muy buen boxeo. Deja sobre la lona el mexicano Daniel Tocado Echeverría. Después de ser castigado con mucha, pero mucha dureza. Aquí la cara de la victoria de Amankul y compañía. Después de una pelea rápida en donde en muy poco tiempo dejó ver, de verdad, un gran avance en lo boxístico. Un zurdo complicado, un zurdo con mucho poderío, este Amankul. Y el tocado Echeverría, que con su experiencia trató de llevar la pelea un poco más larga, pero es que el poderío, la pegada de Abel Can Amankul es de otro nivel, y por eso la verdad es que se lleva una victoria clara, contundente, en apenas 2 rounds. De hecho, todavía ni terminaba el segundo round. Ya nos darán en el anuncio oficial el tiempo oficial de para llevarse la victoria. Pride Fight fans, 2 minutes into round number 2. Your referee in charge, Rudy Barragan, calls a halt to the bout for your winner. And still undefeated from Taraz, Kazakhstan, Abil Can Amankul. Abil Can Amankul, el kazajo, con una victoria de knockout nuevamente. El de clase y talento. Vaya talentazo, de verdad, de este zurdo poderoso, llevándose una victoria clara y contundente. All right, fans, don't forget to visit the bar here at the beautiful Derby Room here in Pomona.